La realidad es que necesito unas vacaciones. He tenido unos meses bastante intensos. Sin embargo, antes de descansar, me he propuesto un reto. ¿Se puede cruzar un país con 5 euros al día? Os presento Indonesia. Y con ello, la isla de Java. Nuestro punto inicial será Yakarta, la capital. Desde allí, David y yo tendremos que ingeniárnoslas para llegar a nuestro objetivo, Bali, conocida como una de las islas más bonitas, o al menos, un lugar al que todos viajan para relajarse. Tenemos 5 euros cada uno y 3 sobres que nos han dado. Dos de ellos son comodines que podemos canjear por algo si completamos el reto que contienen. El otro sobre dice, abrir cuando veas Bali. Tenemos una semana para completarlo, empezando ahora. Todo esto está muy bien, pero ¿y ahora qué hacemos? Creo que lo más inteligente de todo va a ser salir de la ciudad cuanto antes. Ahora mismo estamos en Yakarta, la capital de Indonesia, una ciudad enorme. Así que lo más probable es que sea el lugar más caro de toda la isla. Y la verdad es que no estamos como para gastar dinero en tonterías. Así que nos toca encontrar una forma de salir de aquí y que sea lo más barato posible. Como sabéis, tenemos 5 euros cada uno, eso equivale a unas 170.000 rupias, ya que el cambio de euro a rupias es lo que estáis viendo en la pantalla. Y la mayoría de este dinero va a ir para el transporte. Sorry, my friend. What is the best way to leave Jakarta? No. No English? No. Okay. Primer problema del viaje, si en la capital no saben hablar inglés, imagínate más tarde. En los pueblos estás tú, ¿eh? Por lo que casi no vamos a tener dinero para comer ni para dormir. Y es ahí donde vamos a tener que sacar nuestras skills sociales para conseguir todo esto. Nosotros justamente... Complicado, ¿eh? Complicado, ¿eh? How to leave Jakarta? Advice for you is by train. Train? Yeah. Okay, thank you. Parece que así es como empieza nuestra aventura. Buscar una estación de tren y huir de Yakarta. Estos dos no saben la que les espera. Parece que ya estamos aquí. Ahora lo importante es encontrar un tren que nos lleve mínimamente lejos y que nos cueste poquito. Yes, for today, 6:30 p.m. Okay. 150,000. Nos quedamos pelados, ¿eh? This is your receipt and then this is your bird. Parece que nos van a sobrar únicamente 20.000 rupias para comer y dormir hoy. Pero tenemos nuestros tickets del tren, nos vamos a Bandung. Eso sí, nos quedan 4 horas para que salgan y hemos pensado que lo mejor que podemos hacer para ahorrar dinero es... Por esta razón, igual no comemos hoy. No sé si todos los medios de transporte que vamos a coger son así, pero está el puta madre para ser el barato, ¿eh? Creo que tenemos como unas 3 horas y media de trayecto y solo vamos a avanzar un 10% de todo el viaje. Esto es lo que quería, salir de la ciudad y empezar a encontrar pueblecitos. Aquí nos va a ser un poquito más sencillo movernos con poco dinero. We made it. No sé qué prefiero, si dormir o cenar, pero... No nos queda dinero para nada. Creo que el mayor problema que tenemos es que son las 9:40. Nos va a tocar caminar un rato para buscar algo. Estoy viendo un montón de hoteles, pero evidentemente no nos los podemos permitir. He aquí nuestro primer golpe de realidad. Vamos a dividir el dinero para intentar comer algo. Pero es que 2.000 es muy poco. Es que no tenemos mucho más y si queremos dormir en alguna parte, mínimo por lo menos tener un euro. Ya me parece poco. What you can buy with this? ¿Qué te parece, bro? Esto para comer hoy. Pesa, ¿eh? Parece consistente. Esto es ridículo. La pura verdad es que estamos jodidos. Cada minuto se hace más complicado encontrar un lugar para dormir. Aunque Indonesia es un lugar barato, no tenemos dinero para ninguno de estos hoteles. How much is a room here? This is room 5 and 6. 56? 56. Eso que son... Como 3 euros. Son 3 euros, pero no podemos, ¿eh? Vaya putada, ¿eh? Hasta que después de horas lo encontramos. Y me cago en la p*** lo que encontramos. Definitivamente valía un poquito más, pero hemos llegado a un acuerdo. La cosa es que la habitación valía como 40.000. Le digo, hay manera de hacerlo por 18 y me dice, podemos alquilártela por horas. ¿Qué quiere decir? Que a las 6 tenemos que estar fuera. Rápidamente nos hemos dado cuenta de que ese no es el problema. Cuando nos estaba llevando a la habitación nos llevaba por unos pasillos que se veían bastante bien, pero desde luego que nuestra habitación no está en uno de ellos. ¿Here? Thank you very much. ¡Mira! ¡Ah! ¡Está ahí, bro! ¡Hostia! ¡Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo! ¡Qué puto asco, bro! ¡Qué puto asco, bro! Pues parece que no dormimos solos. Siempre es mejor dormir bien acompañado, ¿no? Vamos a hacer una pequeña comprobación. Camas sucias con agujeros, paredes sucias, techo sucio, telarañas, cucarachas, cosas raras debajo del colchón, cigarros en el suelo, baño hecho una mierda... Pero desde luego que no podemos pedir más por un euro. Hoy hemos aprendido, mañana hay que empezar a gestionar mejor. Porque estamos durmiendo en un sitio de mierda y no hemos comido nada. No me pienso quitar la ropa, bro. Día 1, ¿eh? Quedan 7. No sé por qué me da por mirar estas cosas, pero mirad la almohada. Está literalmente marrón. Qué asco, tío.
siento que me pica todo. Uf, vamos con el día 2. Y estas están puto limpias, pero 100% le caímos fatal. Creo que ayer cometimos un par de errores. Uno fue improvisarlo todo demasiado. Creo que probablemente haya un transporte más barato de Yakarta a Bandung, que es donde estamos ahora. Y definitivamente necesitamos gastar menos dinero en transporte. Así que hoy vamos a coger un bus. Creo que podemos permitirnos desayunar algo. How much this one? $3,000. You have change? Vamos fuertes hoy. Thank you, my friend. Entonces, hemos encontrado un bus que va a Tirebon, que es una ciudad que está al norte en la costa, por algo menos de 90.000 rupias. Y eso es casi la mitad de lo que nos costó ayer el transporte. Así que vamos a tener un poquito más de margen de maniobra. Se supone que esto es, entre comillas, la estación. Ahora hay que entrar a preguntar si se puede pagar aquí. Possible to pay here? Thank you. No solo barato, sino que encima sale ahora. Have a nice day. Thank you. Otra de las cagadas que hicimos ayer fue coger el transporte demasiado tarde y llegar de noche. Creo que si llegamos de día tenemos mucho más margen de maniobra para conseguir todo lo que queremos. Poco a poco vamos aprendiendo. Yo creo que hoy el día pinta bien. Y antes de seguir, quiero daros un consejo para los que viajéis. Y es que el sponsor de este vídeo es Revolut. Y este banco, que habéis visto que he publicitado muchas veces, es la solución a todos mis problemas cuando estoy fuera de casa. Y es que con esta tarjeta puedo sacar de forma segura y sin comisiones dinero en cualquier cajero del mundo. No solo eso, sino que también puedo cambiar de divisa dentro de la aplicación, por lo que siempre que pago con la tarjeta se me va a cobrar directamente en la moneda del país, en este caso las rupias indonesias. Y espérate, vamos a un lugar más bonito a explicar lo siguiente. ¡Dale, dale! ¡Ya! No sé qué ha dicho. Este señor es nuestra salvación. Hace extremadamente calor y hemos encontrado un sitio por internet a una hora caminando. Y no es ni un taxi. Así que espero que nos cobre bien poco, la verdad. Happy. ¡Team Apollo! Nuestra comodidad nos va a dejar sin dinero. Al final me ha pedido 5.000. A ver, que en verdad no es mucho, pero... Además, en los viajes puedes llegar a sentirte inseguro a la hora de hacer ciertos pagos. Pues Revolut tiene soluciones para eso. En una, imagínate que has comprado algo o has sacado dinero en un cajero que no te fías del todo. Siempre estás a tiempo de congelar la tarjeta, que no quiere decir cancelarla. Y eso es súper útil. No solo eso, sino imagínate que tienes que reservar algo y es una web un tanto extraña. Puedes hacer tarjetas de un solo uso virtual desde la aplicación, súper sencillo, para que esa tarjeta únicamente se utilice para hacer ese pago y ya luego ya no existe más. Otra cosa muy útil es que imaginaros que estáis en un viaje con otra persona y queréis hacer los pagos a 50-50. Pues con Revolut tienes el botón de dividir factura dentro de la aplicación y así te aseguras de que no te ratean nada de dinero. Y no contento con todas sus ventajas, que sepáis que si os registráis ahora mismo con el link que tenéis en la descripción, os van a dar 20 euros de bienvenida. Y no solo eso, sino que vais a participar en un sorteo de 1000 euros para uno de vosotros. Y solo para uno de vosotros, o sea, este link es nuestro y es para mi audiencia. Es decir, tú. Así que regístrate, no pierdas la oportunidad. El único momento donde vamos a ver algo turístico y es el momento sponsor del vídeo, ¿eh? Es que yo me estoy muriendo de hambre. Ya lo hemos visto, podemos ir a comer. Parece que hemos encontrado este sitio. Realmente creo que estamos como en un pueblo grande, pero es como súper local. Así que veremos el precio. We take it. What is this? Ah, okay. Rice? Chicken. Chicken. This chicken? Good. Good. En teoría nos ha dicho que nos servimos nosotros. Primera comida gorda del viaje, ¿eh? Sí, sí. Un poquito de arroz y lo que se supone que es pollo. Alerta, es como un salsa, bro. Hostia, tiene pintón, ¿eh? Pero tiene pinta de que tiene mucho picante. De hecho, hemos visto a las chicas detrás cortándolo. ¡Oh! ¡Let's go! ¡Thank you! La naranja mandarina, es muy raro. Bueno, de momento pica, pero no mucho, la verdad. Empieza a picar, ¿eh? Hemos pagado 35. Muy bien de precio, la verdad. Hoy he encontrado un hotel online por 32.000 rupias, que creo que está al menos un poquito mejor que el de ayer. Hemos pasado una estrella, dos estrellas. Un salto cualitativo en nuestro viaje. Parece que el día de hoy nos ha salido todo bien, pero no estamos avanzando nada. Fijaros en el mapa. Nos queda mucho camino y no tantos días. Hemos de acelerar el ritmo y ya estamos viendo que el presupuesto no nos da, por lo que mañana sí o sí vamos a abrir el primer sobre. Me da igual lo que sea, solo espero que lo podamos hacer. Buenas noches. Hemos de llegar ya sí o sí a la mitad del trayecto y a una ciudad que se llama Yogyakarta, que está justamente en el centro. Y hay trenes desde aquí, el problema es que valen más que el presupuesto que tenemos ahora mismo, que es el presupuesto de inicio de día. Así que sí, hoy va a tocar abrir el primer sobre.
Vale, vamos a ver qué dice el sobre número 1. Sea lo que sea, va a servir para canjear ese tren, o sea, eso no hay ninguna duda. Y vamos a dejarnos la vida por este reto. Ir de pesca con un local, no hay tiempo que perder. Primera misión, encontrar mal. No creo que sea muy difícil, estamos en una isla. Where to fish? Fish? There? Oh, yeah. Yes? Big fish. Big fish? Yes. Let's go. Fishing? Oh, sana. There? La agua está roja, tío. Fish. Sana, sana. Yes? Oh, okay. Cada persona a la que le preguntamos nos da una indicación diferente, pero después de buscar exhaustivamente hemos encontrado un grupo de pescadores. Dale, let's go. Good fish. Yes. Mujair. Another one. Está en racha, ¿eh? Very nice. No he tenido ni siquiera que preguntarles que ya me han ofrecido una caña para pescar. Buah, si pesco uno ya es la caña, ¿eh? Eso sí, aviso que no he pescado en mi vida. Hostia, qué lamentable, ¿verdad? Se supone que lo voy a notar, ¿no? Sí, tienes que notar un tirón. Vamos. Tampoco es que me sorprendiera que no se me diera bien y estaba dispuesto a pasarme horas si hacía falta para sacar un pescado. Ellos tienen todos señuelos pro y a mí me han puesto un por expand, tío. De primeras, modo difícil. Mi única preocupación es la humillación que me está haciendo esta persona que tengo al lado. Mientras yo espero y nada pica, este hombre no para de sacar pescados todo el rato. Me está humillando, ¿eh? No solo eso, sino que encima le gusta restregármelo por la cara. Saben que soy un patoso en la materia. Después de media hora y que un pez me arrancara mi señuelo, volví a lanzar mi anzuelo al agua. Me han quitado, bro. Me acaba de dar motivación esto, ¿eh? Now is the one. Perfecto, bro, perfecto. ¿Epa? ¿All ready? ¡Ojo! ¡Epa! ¡Let's go! ¡Nos vamos de esta ciudad! ¡Nos vamos! Sí, sí, sí. Esto ya es humillación. O sea, mientras tú estabas celebrándolo, él ha pillado 4, ¿sabes? Y al final acabó la competición y empezamos a ser amigos. Pescamos. E incluso me llevó a la tienda y nos invitó a 2 refrescos gratis. Vaya maestro, chaval, vaya maestro. Es que hasta David pescó. ¡Arriba! ¡Let's go! ¡Let's go! Thank you. You're the best fisherman. Thank you so much. Nos hemos ganado un billete de tren. ¡Comer! Se come, familia. Y ya comidos, nos vamos a la estación. ¿En moto? Realmente coger una moto es el método de transporte más barato, pero también el más peligroso. Pero cada vez vamos en un método de transporte distinto. El problema es que nuestro tren sale a la 1 de la mañana, es un tren nocturno, así que nos queda un buen rato hasta entonces. Hay que ahorrar dinero. Dormido un poco, pero pensar que tenemos que empezar el día ahora es terrible. ¿Será la falta de sueño? ¿Será el hambre? ¿Será el calor? No sé. Pero es como si no tuviéramos fuerzas para seguir. Se nos está acabando la motivación o incluso estamos perdiendo el propósito de esta aventura. Creo que racionar tanto el dinero para llegar al objetivo nos está haciendo perder la emoción. No sé, igual son tonterías que tengo ahora por el sueño. Es que no tenemos ni hambre. Hemos comido en todo el día un zumo entre los dos. Estamos asqueando el dinero. Un ticket de bus o un tren. Un taxi o caminar. He decidido ya que nos vamos a gastar el dinero, ir a algún sitio bonito, ver algo. De eso se tratan los viajes, ¿no? Y definitivamente eso no nos encendió la llama. Lo que necesitábamos era descansar. Y con esto nos quedamos prácticamente a cero. Necesito una ducha. Y desde luego que nos levantamos con mejor humor. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Uh!
verdad que aún no habíamos ido a un hotel que tuviera desayuno. Pero la verdad es que tiene una pinta a la vez, no. Está como arenoso. Mis padres siempre me han dicho, a caballo regalado no le mires el dentado. Y más ahora. Cada día tenemos menos hambre, pero también menos fuerzas. Ok, thank you very much. Have a good day. Volvemos a tener el dinero inicial de cada día. E igual tendríamos que haber guardado algo de ayer. El billete que hemos cogido hoy nos va a costar 150.000 y nos quedan 20.000, algo más de un euro. Y la estación no está cerca. Vamos a hacer autostop. Pues nada, a caminar. Ya estamos en la estación. Ya, yes. Tengo rojo number 2. Nos pasa lo mismo, cuando pensamos que no puede hacer más calor, hace más calor. Es una locura. Hace más calor aquí, ¿eh? Bueno, vamos a afrontar los problemas porque nos estamos muriendo de hambre y tenemos un euro. Creo que sabéis perfectamente qué toca. Creo que va a ser más inteligente gastar el comodín en un hotel que no en una buena comida, porque comer por un euro creo que podemos. A ver qué nos tienen preparado esta vez. Comodín número 2. Yo solo espero que no sea físico. Pescar fueron muchas horas, ¿eh? Te va a hacer gracia. ¿Qué? Cantar en un karaoke. Hemos nacido para esto. ¿Sabes karaoke aquí? ¿Karaoke? Karaoke. Karaoke. ¿Dónde? ¿Es ya? ¿Ok? ¿Es Canan? ¿Ok? Encontrar y cantar en un karaoke es algo relativamente fácil, pero ya que el reto anterior lo pasamos muy bien con locales, quisimos hacerlo con locales también. Lo hemos encontrado. Tengo miedo. ¿Cuál es el problema? Que estas habitaciones de karaoke son privadas, por lo que tuvimos que ir preguntando habitación por habitación si podíamos cantar con ellos. Y al final pasó, y creo que es la mejor decisión que hemos hecho en todo el viaje. What's your name? Rama. 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 Your name? Tono. Nice to meet you. Pau. Nice to meet you, David. Let's go. Ya de por sí somos malos cantando, pero imagínate cantando en indonesio. Manos arriba. No os preocupéis porque más adelante les haremos cantar en español. Y es que me sorprende para bien cómo dos personas aceptan que dos extranjeros se unan a su pequeña fiesta que tienen montada con una cámara y aún así decidan darlo todo. ¡Qué buena gente! Y otra vez, reto conseguido. Tenemos dónde dormir hoy. Ahora vamos a gastar el euro que nos queda en intentar comer algo. Cada vez estamos más cerca de la meta. Puedo empezar a oler esas vacaciones. ¿Qué me das? ¿This? What? No sé si me he entendido, pero... Los 20.000 que sobran. A ver qué nos da. Por menos de un euro y medio no está nada mal. Lo bueno es que puedes venir y decirle, mira, tengo esto. Es impresionante que con el calor que hace nos hemos resfriado los dos. Creo que no hay nada peor que ponerse enfermo con esta calor. Hoy deberíamos cruzar a Bali. Último tren. Qué ganas de disfrutar de unas pequeñas vacaciones. Creo que el karaoke de ayer no ha ayudado mucho a que nuestras voces estén sanas. Buah, yo tengo la voz fatal, ¿eh? No sé si lo escuchas. Es Cristo, ¿eh? Madre mía. Después de 7 largos días, 1.300 kilómetros, a mis espaldas tenemos Bali, por fin. Pero queda una última cosa por hacer. La realidad es que ni siquiera necesitamos nada para cruzar, tenemos dinero para coger el transfer. Pero aquí pone, abrir cuando veas Bali, por eso hemos venido aquí. A ver qué nos tienen preparado. Oh, baby.
Venga, no me... Sé que estás en la meta, pero antes de cruzar a la isla tendrás tu último reto. El dinero ya no importa. Sube el volcán de azufre para poder llegar a Bali. La historia interminable. Si no podemos más. Hay que volver mucho, tío. Está muy lejos. Me gusta que al menos el dinero no sea un problema, pero tenemos dos problemas. Uno, se está haciendo de noche. Y dos, necesitamos conseguir un taxi o alguien que nos lleve 3 horas. Ahora, por la cara. En ese momento no teníamos en cuenta que estábamos a punto de ir a uno de los volcanes más peligrosos del mundo. We have to go to Ijen. Volcán. Y no porque fuera a explotar, sino por los peligrosos gases que emana. Es que no sé ni lo que es. Ya. Yo no sé si le ha quedado claro, ¿eh? Hola. Hola. 100 or 250. I think, my friend, you're not gonna scam me with this, bro. This, bro, 20,000, my friend, I know, bro. Let's go. Son las 2:30 de la mañana, comienza el ascenso al volcán. Creo que el trekking son unas 2 o 3 horas. Hemos comprado unas máscaras de gas también, porque cuando en el papel se refería a volcán de azufre, es literalmente un volcán donde se extrae azufre. Y la verdad que con lo enfermos que estamos, lo último que nos falta es inhalar eso. Desde luego cada vez queda menos, porque empieza a oler azufre que flipas y hay como humo. Estoy bastante seguro que hacia aquí abajo está el volcán. Vamos a descender. Bienvenidos al infierno en la Tierra. No había ninguna otra manera de acabar el viaje mejor que este. El último esfuerzo, el último sufrimiento, los últimos pasos, pero han valido completamente la pena. Este lugar parece literalmente de otro mundo. Creo que estamos preparados para llegar a la meta. Toda historia tiene que tener un final. Aun con todo el cansancio acumulado, nos da pena acabar. Hemos sentido muchas cosas en esta travesía. Hemos conocido a muchas personas en el camino y, a pesar de los 1000 contratiempos, ha sido una experiencia inolvidable. Desde buenos momentos con locales hasta las noches en las que nos preguntábamos cómo seguir adelante con tan poco. Cada momento, cada paso dado nos enseñó el verdadero valor de la perseverancia y la importancia de la comunidad. Y aquí estamos, tomándonos unas vacaciones en Bali, disfrutando de su paisaje y la tranquilidad que tanto anhelábamos. Pero mirando hacia atrás me doy cuenta que lo más valioso no fue llegar, sino todo lo que vivimos en el trayecto. Los paisajes que vimos, las historias que escuchamos y las lecciones aprendidas en cada reto completado. Nos dimos cuenta de que el verdadero tesoro no está en el destino, sino en el viaje mismo. Y ahora todo cobra sentido. El objetivo no era este, sino aprender y disfrutar del camino para llegar hasta aquí. De eso trata la vida. A veces estamos tan enfocados en llegar a nuestro destino que olvidamos apreciar las maravillas que encontramos en el recorrido. Y sabiendo esto, decidimos seguir avanzando hacia una nueva aventura. Now I cannot picture my life.